Eh, gracias a Dios hemos contado con el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos. Eh, tuvimos la oportunidad de traer al, al subdirector, el capitán Jairo Soto, y bueno, eh, lo ingresamos de una vez a la zona montañosa que conociera de primera mano, con su vista, eh, de forma operativa, lo que está sucediendo en nuestras montañas, en nuestra cordillera. Gracias a Dios hemos tenido una coordinación estructural perfecta con ejército con defensa civil, con Cruz Roja y con campesinos de la zona y hemos podido controlar a estas alturas al día de hoy después de 11 días en un 85% este incendio. Este incendio tiene unas características especiales en la cual es un incendio superficial en la cual pues ha arrasado no solamente algunas zonas de pastizal, sino matorral y especialmente que se ve afectado algunos árboles. Es decir, que el incendio cuando toma proporciones afecta la copa de los árboles. Por eso cuando uno lo aprecia, pero su característica esencial es incendio superficial. De acuerdo a nuestras capacidades, establecimos y colocamos a disposición un peletón de prevención y atención a desastres con capacidades en temas de incendios forestales, en temas de inundaciones y en temas de, de derrumbes, eh, y lo colocamos a, eh, a disposición de parte de la población civil para poder controlar y tratar de mitigar todo este tema que se nos está presentando en esta temporada. Madre, la verdad que algo fue, fue algo muy tenso. Pues, yo vivía nerviosa de que, o sea, de que todo se acabara y que todo se quemara, porque nosotros tenemos unos animalitos y, y ahorita mismo no hay pasto. Y lo poco que hay, pues lo consumiría la candela. Y la verdad que yo estoy eh, muy agradecida con el con, o sea, con el con el servicio que prestaron los, los bomberos, que prestaron el ejército y también la defensa civil. Porque gracias a ellos, pues el fuego acá de este lado se extinguió, que era del lado de la parcela de nosotros.